Hoy nos encontramos mi compañero Liu y yo con Verónica Ramos y Chema Carrero. Ellos traen más información sobre el evento de Survival Zombie. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. Oigan, a mí me gustaría que nos platicaran un poquito acerca del evento, porque cuando escuchamos algo acerca de los zombies, vienen muchas ideas a nuestra cabeza, que si es una carrera, que si es de algo de como de gocha o si es algo así. Mejor, ¿qué les parece si nos explican a fondo cómo es este proyecto? Muy bien, bueno, pues Survival Zombie es un juego de rol en vivo. Okay. De lo que hacemos es recrear un apocalipsis zombie en algún sitio, ¿no? Este juego dura 6 horas, no es un circuito, es mundo abierto. Cuando jugamos un videojuego, claro, pues en un videojuego o puede el videojuego irte guiando o puede ser mundo abierto y tú empezar por donde quieras. Nuestro juego es de mundo abierto, entonces hay una escena inicial donde se narra una historia. Nuestro juego tiene un guión creativo donde vamos narrando una historia y se va hilando con las pruebas del juego. Y al final, pues hay una gran escena final donde hay un desenlace de toda la historia que se vivió en esas 6 horas y así es como termina el juego. Durante el juego, los supervivientes, hay 2 roles, el de superviviente o el de zombie, si mueren, pasan a nuestro equipo de caracterización y maquillaje y pueden seguir jugando ahora como zombies y salir al juego como zombies. Entonces, tener una experiencia de superviviente en el juego y de zombie. Este evento se va a llevar a cabo este sábado 27 de enero. Así es, este allá sábado. En el lugar por donde está la avenida, la carretera a Laredo. Eso es. La carretera al autódromo, para que no se lo pierdan. Y Chema, ¿es para qué tipo de público? ¿Para niños? ¿Para la familia? ¿O para pues qué? Pueden participar a partir de los 12 años. A partir de los 12 años. Y pueden ir acompañados de un adulto en este caso, porque serían muy, muy, muy pequeños. Pero luego desde los 12 años hasta que la edad llegue. Hasta que te pueda. Hasta que el cuerpo aguante. Claro. Hasta que el cuerpo aguante. Perfecto. ¿En qué horario va a estar dando inicio este juego de Apocalipsis Zombie? Bueno, pues pueden adquirir las entradas a partir de las 4 de la tarde en el sitio donde se va a desarrollar el juego. Ahora mismo las entradas ya están en venta en diferentes puntos de venta de la ciudad, en el centro de Monterrey, en la zona sur de la ciudad, en Calzada del Valle, y también están en San Jerónimo y en el propio sitio donde es el evento y nuestras oficinas. Entonces, a las 4 de la tarde abrimos el check-in, le llamamos. A las 7:45 es la cita para los jugadores en el área donde va a ser la escena inicial. Claro. Y a las 8 de la noche arranca el juego, hasta la 1 de la mañana. Yo quiero retarte, Tilio, tú que tienes mucha condición física y que tienes esto de sobrevivir, porque fíjate, y tenemos una dinámica muy padre, ¿no? Si nos siguen en nuestras redes sociales como Buenos Días Contigo, nos dan like a la página, pero ajá, también siguen a la página de Survival Zombie México, exacto, se pueden llevar un pase doble. ¿Sí? Sí. Un pase doble solamente publicando. Yo quiero estar en el Survival Zombie, etiquetan a la página y lo etiquetan en Buenos Días Contigo y hacen los tags. Exactamente. ¿Sí? Todos sus amigos etiquetarlos para que puedan ir. ¿Vas o no? Pues sí, me aviento. Oye, es que sabes que, bueno, por ejemplo, en mi caso yo sí era, ahorita no he tenido mucho tiempo, pero sí era muy fanático de juegos como Resident Evil y como estos, uh-huh, y que de repente, como decías, nos van contando una historia y vas, a veces eran escenarios completamente abiertos donde tú decías, bueno, es que ya no sé qué sigue, qué es lo que tengo que hacer, si encontrar las municiones y seguir adelante, y venía el ataque de los zombies. Ahora, supongo que si te emocionabas con un juego de video, qué mejor que poderlo vivir en carne propia, ¿no? Exactamente, en Survival Zombie, tú eres el protagonista. Hay que aclarar que no se puede golpear a los zombies, no, porque oh, sí, es mucha la adrenalina, yo llegué a jugarlo y es mucha la adrenalina que me dan ganas de agarrar un zombie, pero pues no se claro, puede. En el momento que tocas al zombie ya estarías infectado. Exacto. Entonces ya no, ya pasarías a caracterizarte y ahora saldrías tú a comerte a tus compañeros. ¿Eh? Y luego, bueno, pues tienes que estar pendiente de una munición como en el juego este, pero aquí no. Aquí son misiones. Okay. Tú tienes que realizar misiones. Se van a encontrar actores repartidos por el territorio y tienen que realizar misiones. Y las pruebas que tienen que realizar pues son de sigilo, son físicas, son psicológicas, hay de todo tipo. Perfecto. Me llama la atención esto que hay actores que van a estar guiándonos entonces durante el transcurso de todo el juego. Sí. Así perfecto. Es. Entonces... Así es. Pues ahí está la invitación. Oigan, ¿qué les parece si continúan con nosotros? Porque está bien interesante este tema y ahorita nos vuelven a hacer la invitación. Pero por lo pronto nos vamos a una pequeña pausa y volvemos. Estamos aquí en Buenos Días Contigo. Contigo.
Y bien, pues estamos de regreso aquí en Buenos Días Contigo y seguimos con esta entrevista de Survival Zombie. Le estamos haciendo esta invitación para que asista a este gran proyecto que, oigan, me gustaría que me platicaran un poquito si es la primera vez que se va a hacer este tipo de juegos aquí en México. Sí, es la primera vez que Survival Zombie llega a México. Es un juego que en España es un éxito rotundo. En España llevamos más de 160 ediciones, o sea, 5 años de trabajo. Ahí tenemos eventos prácticamente dos cada fin de semana en distintas partes de España. Y es la primera vez que llega a México, así es que es la gran oportunidad de vivir la experiencia Survival Zombie. Y bueno, pues ha llegado a Monterrey, así es que somos privilegiados por tener la primera edición Survival en este país, en Monterrey. Y deciros, perdón, y deciros que viene con la misma calidad de realización que tenemos en España. Y que no solo se va a presentar aquí en Monterrey, sino tienen planeado expandir en toda por todo México. Híjole, pues qué padre, la verdad. A mí me gustaría entrarle a este reto porque, no sé, empiezo a sentir un poco de adrenalina en este momento. Tengo miedo en este momento, no sé por qué. Imagínense, pues no, obviamente empieza ya, como nos decían, empieza a partir de las 8 de la noche. A lo mejor no es lo mismo vivirlo de día allá con la oscuridad. De repente, saber. Estamos viviendo un ataque zombie. Normal. Está controlado. Totalmente está controlado, en vivo. Pero bueno. Está controlado. ¿Quién fue el que llegó que nos ayudó a controlar esto? Pues es uno de los integrantes de la Resistencia, okay, que es un grupo que está dentro de Survival, que nos ayuda a contener de alguna manera a los zombies y sobre todo al virus. Algo está ocurriendo, es lo que intentamos descubrir este sábado. Okay. No sabemos qué está pasando, sabemos que hay unas instalaciones secretas por la carretera a Laredo y queremos este sábado ir a investigar qué es lo que está ocurriendo en Survival Zombie, en esas instalaciones, y qué es lo que está pasando. No sabemos, dicen que hay unas personas. Parece que vuelven, ¿eh? Parece que vuelven. Lo que hay que hacer es quedarse muy quieto. Si te quedas quieto solamente. Sosténlo. No hay problema. ¡Ay, Dios! Le ha gustado a él. Yo mejor, mira, me quedo quietecito. Le ha gustado a él. Que se lo coman. Que se lo lleven. ¡Qué buen amigo eres! ¡Cómanselo! Que se lo... Oiga, no, es que en este momento es de... ¡Cómanlo! ¿No? ¡Cómanlo! ¡Cómanlo ahí! Oigan. Taco. Ok, perfecto. Y me gustaría, porque ahorita estamos viendo un poco del trabajo, más o menos de lo que se va a estar viviendo ese día, que es bien importante saber... Ya me convirtieron, te voy a convertir a ti. Que ellos han tenido una preparación previa, ¿verdad? ¿Nos pueden platicar un poquito de esta preparación que se ha hecho? Pues hemos estado... Oh, se lo han comido ya, lo están devorando. Murió. Taco de presentador. Sí, hemos estado trabajando con este equipo desde septiembre. Okay. Para que ellos sepan exactamente lo que tienen que hacer y que puedan transmitir realmente la esencia del juego que lo traemos de España. Entonces, hemos estado trabajando con ellos, haciendo ensayos, etcétera, y ellos saben muy bien cómo hacerlo, pasar bien a las personas que vayan a querernos ayudar a este sitio para... lo han matado. Ya lo han matado. Él ya pasa a ser un zombie del equipo... Infectado. Es un infectado y él pasaría a... Yo siento que aquí están... Oiga, a mí me pusieron de nervio. Mejor no me voy a mover. Quédate quieto. No me voy a mover. Ahí estoy viendo detrás de... Sí, pero tú quieto. Yo no me muevo. Porque tú también eres un chico atractivo, ¿eh? Pues pueden ir por ti. No. Oigan, qué miedo. Creo que si yo en la noche veo a uno de estos zombies. Ya. Yeah. No. No me muevo. Ya vamos. ¿Qué les parece si mejor nos hacen la invitación nuevamente para que la gente asista a este gran evento? Pues los esperamos este 27 de enero a partir de las 4 de la tarde, que abrimos las taquillas de Survival, que aún así tenemos puntos de venta por la ciudad, centro de Monterrey, zona Valle y zona San Jerónimo.
Y que vivan esta experiencia, de verdad. Hay una adrenalina y una emoción en Survival Zombie que no van a arrepentirse de haber ido a apoyarnos en este centro de investigaciones a ver qué está ocurriendo. Perfecto. Y cuando jueguen una vez, seguro que quieren repetir. ¿Redes sociales para que la gente también esté en contacto con ustedes? Survival Zombie México en Facebook, igual en Instagram y Twitter. Entonces, ahí nos pueden seguir. Lo vamos a compartir también a través del programa contigo. Y tenemos esa dinámica de 2 entradas para el juego de este sábado. Ok, más adelante le vamos a estar recordando cómo puede llevarse usted estas 2 entradas. Por lo pronto yo les agradezco bastante que nos hayan acompañado. Y yo ya mejor ahorita me voy a ir corriendo porque creo que estos zombies ya me quieren para mí. Sigue vivo, sobrevive. Ok, muchas gracias nuevamente y nos vamos a un corte. Esto es Buenos Días Contigo.